you yeah.

Buenas noches, en cinco minutitos empezamos. Recién estamos conectados quince personas. J'ai oui, vu. Oui.

Hola, buenas noches, no se escucha nada. Hola, Yuhu. Buenas hola, noches. Pro, necesitar... Hola, profe. No se escucha nada, por si acaso. ¿Cómo está buenas noches. Como les había dicho, estábamos esperando unos minutitos hasta que se conecten sus compañeros. Ah, El bueno. dije que debemos eh, tratar de ser puntuales. A las 8 que teníamos clases, estaban recién conectadas 15 personas. Y por favor... Para la próxima no es necesario estar con esos de yujo y esas cosas. Por favor, aprendamos a respetarnos entre compañeros. Bueno, empecemos. El día de hoy, bueno, mejor dicho, estos días vamos a ver sobre lo que es la planificación curricular institucional o más conocidos como el PCI. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan planificación? ¿Alguien que nos colabore? ¿Nadie? Veamos en los conectados a ver quién nos puede colaborar. A ver, Silvana Heredia, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha planificación? Buenas noches sí, bueno. a los presentes. Bueno, la planificación es un documento donde que nosotros plasmamos todas las actividades que lo vamos a compartir con nuestros estudiantes. Es decir, es un documento de apoyo que nosotros como docentes lo realizamos dependiendo... El grado de complejidad de cada, de cada institución. Ya, yeah, eso vendría a ser una planificación curricular. Pero solo el concepto de planificación que se les viene a la mente. Tal vez está Berlín-Burgos por ahí. Sí, eh, planificar, eh, bueno, podemos entender por eh, organizar, ¿no? Eh, llevar lineamientos, eh, un enfoque ¿no? hacia un, un objetivo. Exactamente, tener unos lineamientos para poder llegar a tener un objetivo. Y en el caso de nosotros como docentes, ¿cuál sería ese objetivo? Mayra Tocagón, para usted, ¿cuál sería el objetivo de un docente? Bueno, buenas noches con todos. Eh, dentro de una planificación, pues una planificación de clase, pues el objetivo del docente es llegar con el conocimiento a, hacia el estudiante. Si nosotros habláramos del PCI, en cambio, sería llegar, cumplir los objetivos de la institución en sí. Okay. Y también cumplir con los objetivos educacionales nacionales, ¿verdad? Para poder llegar a, a tener los contenidos mínimos que necesitan nuestros estudiantes para considerar que tienen los conocimientos, digamos, de un bachillerato, de una educación general básica. Nosotros ahí debemos de tratar de, de, de hacer que nuestros estudiantes cumplan con estos conocimientos. Tegma Ponce, ¿qué piensa usted que, que debe ser el principal objetivo de una institución? ¿Alguien más? En Mapón, se solo ha dejado prendida la, la sesión. Eh, profesor, ¿no sería que eh, cumplir los objetivos o propósitos eh, de los contenidos que se le imparte al alumno para que pueda eh, aprenderlo, ¿no? Captarlo. Eso, digamos, sería como, como eh, más, digamos, como un, un objetivo de un docente, pero de una institución. Vámonos un poquito más allá. ¿Qué nomás conforman una institución educativa a nivel de, de colegios, de escuelas, jardines? ¿Quiénes nomás están ahí? Hola profesor, ya le puedo contestar ahorita, sí. Es que tenía problemas con la conectividad. Ya. ¿Sí? O sea, una planificación sería plantearse objetivos y cumplir con un objetivo propuesto, ¿sí? Alcanzable hacia los alumnos. Y una planificación se la realiza de acuerdo al lugar donde uno se encuentra. Entonces, este rato digamos que estamos en la en el cole, en, en una unidad educativa. ¿Cuál sería la planificación que usted debería hacer? ¿Qué objetivos serían los primordiales? En una unidad educativa, los objetivos serían, los objetivos serían para, de manera general, para los maestros, ¿sí? que todos cumplamos, este, alcancemos una misma meta, o sea, trabajar en equipo sería. Bueno, este rato, como estamos viendo la parte de... O sea aún no vamos, estamos recién tratando de ver conceptos. Después ya vamos a darnos cuenta si hemos dicho lo correcto o estamos equivocados. Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo esto el día de hoy. Continuemos con la introducción. Como decían sus compañeros, ¿qué es lo que hace la planificación? La planificación permite organizar y conducir los procesos de enseñanza y aprendizaje. Necesarios para la consecución de los objetivos educativos. Esta es una planificación educativa, ¿no es cierto? Ya hemos visto hace un rato que no solamente existe la planificación eh, educativa, sino puede ser de otra índole. Puede ser para cuestiones personales, puede ser para cuestiones administrativas. Eso es una planificación educativa. También la planificación es la que lleva a reflexionar y tomar decisiones oportunas, pertinentes y tener claro qué necesidades de aprendizaje poseen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede organizar las estrategias metodológicas, los proyectos y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por todos y de esta manera. Dar atención a la diversidad de estudiantes. ¿Alguien de ustedes eh, se tomó el tiempo de aplicarle las encuestas que conversábamos la semana anterior? Tal vez la de Chaea o la de programación neurolingüística o Chaea Junior en, en lo que tiene que ver con los, con los más pequeños. ¿Alguien tal vez lo aplicó o está con la curiosidad o se descargó, aunque sea la? La, 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 ¿Las encuestas? En el sentido mío, ingeniero, como yo soy parvularia, eh, sí tuve la oportunidad de descargar ese, ese, ese test, pero está basado prácticamente, digamos, desde el nivel elemental, que es de segundo grado para arriba. Pues en el sentido de mis estudiantes, que yo trabajo con grupo de tres a cinco años, no fue factible para poder aplicar. Eh, bueno, eso es correcto lo que usted dice. Por ejemplo, eh, yo me siento feliz, digamos, como docente, porque cumplí uno de mis objetivos de la clase anterior. Aunque sea uno de mis estudiantes, quiso realizar o tuvo la curiosidad de ver cómo se puede aplicar estos test. Entonces, digamos, por un lado, aunque sea con uno de ustedes, puede cumplir el objetivo de la clase anterior. De ahí también que debe quedar en ustedes, que ya vamos a ver igual después. También, como decía uno de sus compañeros de hace un rato, eh, la planificación depende de dónde estamos, pero también depende de con quién estamos. Aquí, por ejemplo, nos indica que debemos ver las necesidades que poseen los estudiantes. También debemos ver cuál es la manera de, de dar la atención a la diversidad de estudiantes. Y en este caso, la mayoría de mis estudiantes son docentes. Y lastimosamente, como saben decir, el peor médico es eh, el peor enfermo es el médico. A veces también el peor alumno es el docente. Porque a veces nosotros pensamos que ya sabemos todo y no vamos acatando los consejos que nos va dando las otras personas. Pues en ese sentido, traten de, de todo lo que están aprendiendo aquí, de trasladarlo a su aula. Traten de que todos los conocimientos que van adquiriendo sean parte de su formación. No solamente la eh, es por adquirir el diploma, sino también por adquirir conocimientos adquiramos los conocimientos para nuestra vida diaria y para el bien de nuestros alumnos. ¿Sí? Bueno, continuemos. Si bien en la labor diaria del docente se suelen presentar imprevistos y problemáticas de distinta índole que generalmente llevan a realizar ajustes a las planificaciones, es importante partir de la base de algo ya construido. Y previsto con anterioridad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces lo que nosotros vamos planificando no se puede dar de una manera correcta. Pongámonos en enero del 2020. Nosotros ya teníamos nuestra planificación, ¿no es cierto? Sabíamos que íbamos a acabar eh, los contenidos dentro de, la dentro de nuestros colegios, nuestras escuelas. Eh, dentro de nuestras universidades, dentro de nuestro lugar de trabajo. Ya teníamos una planificación de qué contenidos iban a dar, qué nomás íbamos a tomar los exámenes, en qué fechas eran los exámenes. Pero ¿qué imprevisto tuvimos después? Tuvimos el imprevisto de la pandemia, ¿no es cierto? Y después del imprevisto de la pandemia, tuvimos otro imprevisto que fue un poco más fuerte, digamos, para el docente. Y peor aún para los docentes de niveles eh, iniciales como nuestra compañera Parvularia, se nos obligó a una educación virtual, ¿verdad? Nos desprogramaron absolutamente todo. Pero gracias a las planificaciones con anterioridad, uno aunque ya sabía qué contenidos tiene que dar y hasta inclusive decir, sabes que estos contenidos ya no los voy a dar porque no son tan importantes y ya no me avanza el año lectivo para poder enseñar. En base a esa planificación, nosotros también pudimos reestructurar la planificación en sí y poder dar los contenidos de una mejor manera. Y ya con la planificación institucional que debió haber de cada una de sus instituciones donde trabajaron, de la planificación nacional. Partiendo de la planificación nacional, después de la planificación institucional y después de la planificación curricular, eh, de cada docente ya se pudo llegar a tener una guía para poder después trabajar de una mejor manera, ¿verdad? ¿Quién de ustedes hubiera pensado que, que si, hace, si hace unos cinco años le decía, usted va a trabajar dando clases por una computadora? ¿Quién de ustedes me hubiera creído? Nadie, todo fue una sorpresa y algo nuevo para nosotros. Exactamente, entonces para eso es lo que sirve la planificación, para que aunque cambie todo así tan bruscamente como cambió ahí, tengamos aunque sea una base. Por ponerles un ejemplo, digamos si yo soy docente de, del área de, de matemática, Estoy dando ecuaciones diferenciales, eh, la materia de ecuaciones diferenciales, con que en la pandemia, digamos, yo tenía propuesto, pensado dar ecuaciones diferenciales de primer grado, de segundo grado y de, orden, y de orden n. Pero en la pandemia yo me hubiera conformado con dar hasta segundo grado y que sepan esos métodos de resolución. Hubiera sido más que suficiente. ¿Por qué? Porque tocó replanificar y se perdió bastante tiempo de clases. Y peor aún en, en otros sentidos. No sé cómo pudo, pudo afrontar, digamos, en este caso, o cómo replanificó su, todo su currículo la, la compañera de parvularia. Esa experiencia me gustaría conocer, porque de las experiencias que tienen ustedes, de lo que nosotros sacamos nuestros conocimientos y de ahí aprendemos. A mí sí me gustaría que conocer esa respuesta. ¿Cómo replanificó usted sus actividades? ¿Pudo o no pudo darles clases a la final o simplemente el semestre, el año lectivo finalizó? Ya creo que se nos ha ido nuestra compañera. Bueno, entonces pues continuemos. Como les decía hace un rato, en el caso de la educación de personas jóvenes y adultas en situación de aprendizaje, también se deben considerar las características propias de esta población eh, debido al cúmulo de experiencias con las que ellos cuentan, razón por la cual las actividades que se proponen deben ser significativas y útiles. Esto es lo que les decía a ustedes. Es diferente enseñar a niños o a personas que están en el bachillerato, en las edades comunes y corrientes o de universitarios. ¿Por qué? Porque cada vez se tienen diferentes eh, edades de aprendizaje y por las edades que cada uno tiene, tiene diferentes experiencias. No solo experiencias en el sentido de... De conocimientos, sino también experiencias en el sentido de, de del haber ejercido tal vez alguna profesión, como lo son ustedes. Ustedes ejercen día a día la profesión de docente, entonces es un poco más difícil llegar a ustedes que a una persona que recién está aprendiendo desde cero. Y también, ¿por qué hablamos de personas jóvenes y adultas? Porque también puede darse el caso de que. Eh, trabajemos en lo que es la educación especial eh, la educación especial en el sentido de las personas que están eh, fuera de las edades normales para poder eh, para poder estudiar en un colegio o en una escuela en los llamados colegios PSEI. entonces pues ahí se puede llegar a tener estudiantes desde 15 años hasta cualquier edad que estén queriendo culminar el bachillerato entonces ahí también debemos tomar mucho en cuenta esas experiencias que ellos van teniendo, y más aún ya cuando hay, eh, se trabaja en universidades. Por ejemplo, yo he tenido alumnos que trabajan inclusive en empresas de telecomunicaciones, pero están recién estudiando su ingeniería. Entonces ahí es un poquito más complicado enseñarles porque ellos a veces piensan que ya saben todo. Pero nosotros ya debemos ir adaptando nuestra planificación curricular desde un inicio. Bueno, y continuando, vamos a ver ahora lo que son los niveles de concreción curricular. ¿Esto dónde podemos encontrarlo? Esto va a estar en el artículo 8 del acuerdo ministerial número MINI-EDUC-ME-2016-120A. Eh, que salió el 21 de diciembre del 2016. Aquí nos van a dar una, una distribución de las responsabilidades en el desarrollo del, del diseño curricular en fusión de tres niveles de concreción. Los mismos que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles piensan ustedes que son los niveles de concreción? ¿Alguien? Ya comentamos algo hace un ratito, tal vez alguien se acuerde. Macro, meso y micro. Ya, pero en este uh -huh. caso, eh, llevándolo a la educación de las unidades educativas, ¿cuáles creen ustedes que sería el macro, el meso y el micro? ¿El macro sería el plan, plan curricular anual? ¿Macro? Mm, no. <laughs> ¿No? Okay. No, como les digo, bueno, estamos aprendiendo aquí, ya vamos a corregir. Sí, pero profesor, opinemos, ¿no? no se ¿Alguien más? El PCI. el PCI. Sería el currículo nacional, el macro. Exactamente, lo más grande, ¿no es cierto? Lo más grande es una planificación nacional. Después de la planificación nacional, ¿cuál viene? El PCI. El PCI. Claro, ya las planificaciones institucionales y después viene ya la planificación del aula, ¿verdad? Entonces ah, ya ven, estamos construyendo, estamos dándonos cuenta cuáles pueden ser los niveles, ¿no es cierto? Entonces aquí vémoslo un poquito mejor. El primer nivel corresponde a lo que es la planificación macrocurricular, que es elaborada por un conjunto de expertos en las áreas del conocimiento, docentes de los diferentes niveles de educación, pedagogos, curriculistas, entre otros. En este nivel se determina el perfil, los objetivos, los contenidos, los criterios y los indicadores de evaluación obligatorios a nivel nacional. Constituyen las políticas generadas por la Autoridad Educativa Nacional. Y en, este, en el sentido de los colegios, unidades educativas, esto está plasmado en el currículo nacional obligatorio. Entonces, este va a ser el, el documento del que nosotros debemos partir, el currículo nacional obligatorio. Después de eso, ah, no, bueno, continuando con esto, el currículo es flexible y es abierto y permite a las instituciones educativas y a los equipos de docentes definir a partir de lo establecido los contenidos que corresponden a las necesidades e intereses de los estudiantes y que estén acordes a la realidad institucional y de la comunidad. Alguien dentro de su experiencia, dentro de las materias que hay en el lugar donde usted trabaja, ¿Usted ha visto que son iguales a las demás unidades educativas o difieren en algo? Si es el PCI, es diferente porque cada institución tiene sus necesidades. O sea, es lo que yo decía, ¿y eh, dentro de materias, por ejemplo? Dentro de las materias, eh, eh, no, porque tenemos, eh, los que somos fiscales, utilizamos los mismos libros. O sea, las mismas, eh, mismo libro y o se ya cambia la manera que la compañera y compañero de clase las materias yeah. no cambian. ¿Y, ¿Y alguien que trabaja en cambio en una unidad educativa particular? Sí, cambia sí, profe, porque profe. los particulares utilizan libros... Eh, Libros eh, que compra. Sí cambia mucho la educación, lo fiscal con lo particular. Y también las materias, ¿no es cierto? Sí, sí cambia. Entonces, como estábamos viendo, ustedes pueden decir, ¿y por qué los particulares tienen diferente de los colegios fiscales? ¿Y por qué dentro de cada particular también puede existir diferencias? Es por lo que dice aquí que los currículos son flexibles y son abiertos y permite a las instituciones educativas y a los equipos de docentes eh, definir los contenidos, las materias. Igual tampoco no es lo mismo una eh, los contenidos que se ven en una edu unidad educativa bilingüe que en una unidad educativa fiscal, ¿no es cierto? Dependiendo de la ciudad y la zona donde se encuentran van a tener diferentes connotaciones. Igual la educación multicultural o la intercultural, como también se la conoce. Cada uno tiene sus propias eh, materias o, o grupos de materias que lo van a diferenciar. O también la educación técnica. Educación técnica también es parte del bachillerato, pero puede llegar a tener sus propias materias. Y si nos vamos un poquito más una, a, oh. ¿Lo escucho? Y si vamos un poquito más allá y analizamos también los currículos a nivel de las universidades, se establece que más o menos de un 70 al 80% deben ser las mismas materias dentro de las mismas carreras para que pueda existir la movilidad estudiantil. Pero asimismo el otro 30% lo podemos establecer nosotros acorde a la necesidad institucional, acorde a la necesidad de nuestros estudiantes después de hacer un análisis. Por ejemplo, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, es obligatorio en todos los primeros semestres de toda la Escuela Superior Politécnica el recibir la materia de programación, cosa que es algo... Que difiere bastante de otras instituciones. También en otras instituciones pueden tener o no tener esta materia en el primer semestre. Es algo optativo, digamos, en ellos. Pero en la Politécnica, de acuerdo a sus, a sus análisis, a su justificación, a su revisión, indican que esta materia es obligatoria. No solamente para las carreras técnicas, sino para cualquier carrera que se oferte. Pues eso también es importante ver cómo va planteando cada una de las universidades, cada uno de los colegios, cada una de las escuelas, de las unidades educativas, la parte flexible que le va dando el currículo nacional, ¿no es cierto? Tenemos un currículo nacional que establece ciertos criterios, pero también tenemos el otro nivel de concreción desde el que conversábamos aquí, que es. El segundo nivel es ya la parte de lo, lo que se realiza dentro de la institución, son las planificaciones de la institución. Dentro de la planificación de las instituciones debemos basarnos en el currículo obligatorio, currículo obligatorio nacional. Y, se, y este vendría a ser la parte mesocurricular. En un momento vimos la parte... De la parte macrocurricular, ahora estamos viendo la mesocurricular. Y comprende dos diseños específicos para nuestra institución, que viene a ser la planificación curricular institucional y la planificación curricular anual. Tenemos estos dos, son diferentes, la institucional con la anual. ¿Alguien tal vez sabe cuál es la diferencia entre la planificación institucional y la planificación curricular anual. Eh, muy buenas noches con todos. Si no estoy mal, la planificación curricular anual, bueno, como dice, dura es un año. Mientras que la planificación curricular institucional tiene la duración, si mal, eh, si no estoy mal, es de cinco años. Exactamente. Es una planificación que tiene una duración mucho más grande. Y la otra, como ustedes mismos lo dicen, es anual. ¿Ustedes piensan que la planificación anual se la debe realizar al inicio del año lectivo o al inicio del año calendario? Al inicio del año lectivo. Exactamente, ¿por qué? Porque es la planificación para mi año lectivo, ¿no es cierto? Y en el caso, digamos, de las universidades serían ya planificaciones semestrales en la parte académica y bueno, la parte administrativa, ellos sí generalmente tienen planificaciones anuales que van del año al inicio del año calendario. Pero aquí estamos hablando en las partes curriculares, que como digo, son objetivos educativos. ¿Quiénes son los que elaboran estos, estas planificaciones? Estas planificaciones las elaboran las autoridades y los docentes coordinados por una junta académica de cada una de las unidades educativas y deben responder a las especificidades y al contexto institucional. Como decían hace un rato sus compañeros, esto es dependiendo de la realidad de donde yo trabaje. No es lo mismo decir, ¿sabes qué? Yo quiero que, que compren estos libros que valen 80 dólares cada libro y con eso damos clases, sabiendo que, somos, eh, que mis padres de familia no tienen ese dinero para comprarlo. Sino hay que adaptarnos a la realidad tanto económica como de, de lo que nos está estableciendo el mismo gobierno, porque dentro de las unidades educativas eh, fiscales. No creo que se puede mandar a comprar libros, ¿no es cierto? Se supone que el gobierno los da. Mientras que en la planificación de una unidad educativa particular, ahí sí se puede tratar de, de establecer con otro tipo de libros, ¿verdad? Y ahí poder dar otro tipo de contenidos, pero siempre eh, basándonos en el currículo obligatorio, en la parte obligatoria que ya nos está dando el mismo sistema. Y después de eso, ahí sí poder añadir dentro de la parte flexible que nos va dando cada uno de nuestros, cada uno de nuestros eh, realidades que vamos teniendo. Y también algo muy importante también la pertinencia cultural propia de los pueblos y de las nacionalidades indígenas cuando es el caso sí entonces eso también debemos tomar muy muy en cuenta no es solamente eh, bueno si estamos en una unidad educativa intercultural ahí sí es obligatorio tomar también este tipo de conocimientos ancestrales en el momento que nosotros establecemos los currículos y también establecer la forma de aprendizaje en los idiomas eh, que son totalmente validados y regulados dentro de cada una de nuestras unidades educativas. Y el tercer nivel de concreción vienen ya a ser los documentos curriculares, eh, como son la planificación microcurricular, es decir, por ejemplo, los planes de clase. Ustedes los planes de clase los están desarrollando para cada clase, para cada semana o para cada tema? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? En, buenas noches. En mi institución están haciendo para cada tema. Yeah. En otros lados saben hacerle por semana. Cada ingeniero. ¿Mande? Para cada tema. Ah, ya, yeah. está un poquito mejor porque hay veces que, que se queda medias uno en la semana y de la otra semana toca hacer otra planificación y continuamos con el mismo tema. Ahí está mejor planificar para cada tema y no, y no por semanas porque como que se pierde un poquito la, el hilo. Buenas noches, en mi caso, planificamos, hacemos la planificación curricular y también se divide en planes de clase por cada 15 días. Ah, por quincenas hacen en cambio ustedes. Sí, o sea, hacemos el, este ¿Mejor que por o temas sea, o, o, o si sí hay fallas ahí? O sea, o sea, primero hacemos el, la, la microcurricular, ¿no? Y ahí vamos de todos los temas más que en el parcial vamos desagregando por partes para, para ver que se cumpla. O sea, por un lado para eh, verificar el cumplimiento es más fácil, pero tal vez es un poco cargado el trabajo en docente. Y como usted dice, hay veces que no se logra completar por haber situaciones y toca volver a repetir el tema, pero es una expresión que nos dan, ¿no? Claro, eso digo eso, cada, cada institución educativa tiene sus, sus lineamientos. Cuando trabajaba yo en la universidad, ahí se hacía por por, por, por semanas, en cambio. Y nos tocaba planificar por semanas, se debía tener 16... 16 planificaciones de todo el semestre, sin tomar en cuenta exámenes y todo eso. Entonces es interesante ver que si sí, en realidad cada institución va tomando sus decisiones acorde a lo que piensan que es mejor. Bueno, como vimos en este caso, lo que nosotros hacemos es elaborar los cada uno de los docentes. De acuerdo a los conocimientos, necesidades e intereses de cada grado, curso y nivel que vamos enseñándoles. Esta de aquí vendría a ser la tablita del, de los niveles de concreción curricular. Como habíamos visto, ahí tenemos el primer nivel, que es la parte macro, que el que está encargado de hacerlo es la Autoridad Educativa Nacional. Y. Por ejemplo, aquí vendría a ser el currículo nacional obligatorio. Y como su nombre mismo lo dice, es de carácter prescriptivo. O sea que es, nosotros debemos eh, basarnos en esto para poder hacer. Y ahí tenemos el segundo nivel, que es el MESO, que le corresponde hacer a las autoridades y docentes de las instituciones educativas. Eh, dentro del currículo institucional se componen dos partes, planificación curricular institucional y la planificación curricular anual, y es de carácter flexible. Igual el tercer nivel es el, el nivel micro, donde los encargados de realizar somos cada uno de los docentes. El del currículo que se trabaja dentro de cada una de nuestras aulas. Están las planificaciones de aula, las adaptaciones curriculares, tanto individuales como grupales. ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre las adaptaciones curriculares? Sí, bueno, sí, sí se hace en las, en las instituciones. Eh, con la ayuda del departamento del D.C., que son los que dan las directrices en relación a, a según los niveles, este, según los grados, perdón, eh, de los casos que tengamos en la institución. Exactamente. En este caso, nosotros adaptamos acorde a las dificultades que tienen nuestros estudiantes. Por ejemplo, soy un docente de educación física y tengo a alguien con movilidad reducida en una silla de ruedas, por ejemplo, tengo que adaptar los contenidos de manera individual para esta persona, ¿no es cierto? De manera grupal, en cambio, se adaptan los contenidos cuando nos encontramos, digamos, en una unidad eh, de educación especial, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos viendo este tipo de adaptaciones que se van realizando. Y de igual manera que las de segundo nivel, las de tercer nivel, también son adaptaciones microcurriculares. Mejor dicho, son adaptaciones flexibles. Son cosas que se pueden ir modificando y que no son camisas de fuerza. Eso debemos tomar muy en cuenta, que, que no son camisas de fuerza. Que la mayoría de gente piensa que una planificación se la tiene que ejecutar al 100%. No, la planificación es una guía para poder estructurar, para poder enseñar, para poder indicar, digamos, los conocimientos en este caso, pero no es una camisa de fuerza, porque hay veces que nos podemos equivocar. Nos ponemos, eh, por ejemplo, eh, darnos cuenta que tenemos que darle ciertas modificaciones ciertas adaptaciones para poder eh, hacer realizar las cosas. Me esperan un ratito que me estén llamando. Me disculpan, ya estoy de vuelta. Bueno, continuemos. ¿Qué son ahora los elementos curriculares? Entonces, todos los eh, todo currículo, ya sea de nivel cualquiera de los tres niveles que acabamos de ver, debe responder a las siguientes preguntas. ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Y estas preguntas. Se corresponden con los fines, objetivos, contenidos y la metodología, los recursos y la evaluación, que son todos los elementos esenciales a la hora de realizar cualquier tipo de planificación curricular. Entonces aquí vamos viendo que debemos tener los contenidos. Debemos ver también cómo, eh, cómo transmitir estos contenidos y también cómo evaluar. Entonces, esos debemos, deben ser los momentos que debe tener la evaluación curricular. Entonces, el para qué enseñar, eso nos preguntamos antes de, de, de nuestras clases, ¿no es cierto? ¿Qué enseñar? También, ¿esto ¿dónde podemos ver el qué enseñar? El qué enseñar podemos verlo en la planificación curricular institucional, en la planificación curricular anual en el currículo nacional obligatorio. Ahí podemos basarnos, digamos, como docentes para realizar nuestra planificación de aula, ¿verdad? El cuándo enseñar. Digamos que yo tengo que enseñarles a mis estudiantes a sumar y restar, pero primero, ¿qué tienen que conocer? Tienen que saber los números, ¿no es cierto? Entonces, no tengo que enseñar eh, algo fuera de tiempo. O sea, yo, yo no puedo decir, no, es que para que mi hijo sea más inteligente, yo ya le estoy enseñando a multiplicar. Y mi hijo recién tiene cuatro años. No estoy haciendo las maneras de forma correcta porque a esas edades uno aprende de diferente de manera, desarrolla otro tipo de habilidades, no está todavía en, en, en condiciones de entender lo que son las multiplicaciones y las divisiones, ¿verdad? El cómo enseñar las estrategias metodológicas que vimos en la clase anterior. El qué, el cómo y el cuándo evaluar. Esto es muy importante que debe tener un docente dentro de su planificación, dentro de su forma de, de trabajar. El qué, el cómo y el cuándo evaluar. Yo no puedo evaluar algo que no estoy enseñando. ¿Sí? Algo que yo no enseñé, no puedo evaluar. Algo que yo no envíe a hacer, no puedo evaluar. Para eso se deben realizar las, eh, las famosas rúbricas de evaluación. Por ejemplo, si yo estoy evaluando una tesis de, 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 de grado, digamos, y yo le pregunto al estudiante, ¿usted qué método aplicó? Dice, apliqué tal metodología. ¿Qué resultados tuvo? Tal, ¿Tales resultados? Usted no puede preguntarle, ¿y qué hubiera pasado si usted aplicaba el otro método en vez del método que aplicó? ¿Qué resultados hubiera tenido? Usted ya no estaría evaluando lo que, lo, lo que usted mandó, lo que usted enseñó, lo que usted eh, pidió que realicen. Entonces, en este caso, evalúo que se cumplan los objetivos que yo le he enviado al estudiante. ¿No es cierto? Entonces, eso siempre es muy importante que también... El, dentro de nuestras herramientas curriculares, tengamos las rúbricas de evaluación. ¿Por qué les indico esto? Tal vez a ustedes no les haya pasado, pero digamos ya a nivel de colegios, a nivel de universidades, a nivel de bachillerato, ya cuando hay las pérdidas de año, ahí los docentes, los estudiantes, los padres de familia, de lo primerito que se, que se aferran para no perder el semestre. No, es que usted me calificó otras cosas, no me calificó lo que usted me enseñó, no me, no, me, no me calificó lo que me dijo. Usted me dijo que me iba a calificar tres puntos de esta pregunta y un punto a la otra pregunta y me está calificando al revés. Entonces, para eso que nosotros debemos tener esa herramienta de evaluación y saber qué y cómo y cuándo evaluar. A veces nosotros tenemos que planificar inclusive cuándo va a ser eh, la, las fechas de los exámenes cuándo vamos a tener una evaluación que puede ser un estudiante no es que en el, en el currículo estaba que el examen era el 16 y el docente tomó el 15 y por eso yo pierdo el semestre yo pierdo el año Entonces, pero si yo tengo planificado todo y estoy cumpliendo a cabalidad lo que tengo planificado nunca vamos a tener ese problema con el estudiante, porque ya no es el estudiante como era antes que, que hacían caso al profesor en todo. Ahora el estudiante es un poquito más que le gusta confrontar o hasta tratar de ver las cosas malas de los docentes. Es por eso que la planificación a la final viene a ser una salvaguarda también para nosotros como docentes. Por eso siempre traten de tener todas sus planificaciones, sus rúbricas de evaluación, sus contenidos de lo que van enseñando y bueno, en este caso de las clases, de ser necesario, hasta grabado para que puedan enseñar uh, en, en algún caso de algún problema que exista. Pues aquí le vemos un poquito mejor. El currículo vendría a ser... El hexágono que tenemos y, que, y lo, lo que está alrededor son sus componentes, la evaluación, los recursos que necesito yo, la metodología que tengo que tener para poder enseñar mis contenidos, del, eh, para yo poder establecer los contenidos, debo saber cuáles son los objetivos y los fines de la educación. ¿sí? Esto apréndanse y llévense lo bien saber cuáles son los fines y los objetivos de lo que ustedes están enseñando, en base a esos objetivos de establecer contenidos, en base a los contenidos y a los y a, y a lo que y a, y a las particularidades de sus estudiantes, de establecer una metodología, y en base a esa metodología, saber qué recursos son los que necesito. Y en base a los contenidos que yo enseñé y a los objetivos de aprendizaje que yo estoy buscando, poder establecer una forma idónea de evaluación y evaluar lo que estoy enseñando y evaluar según los objetivos que yo estoy proponiendo dentro de mi, mi planificación o los objetivos que nos pusieron dentro de la planificación institucional, dentro de la planificación nacional. Dentro de nuestro sistema de educación ecuatoriano, estos elementos que vimos hace un rato son los elementos esenciales, de acuerdo a la especificidad de cada nivel y subnivel de educación. En este currículum referente responden de diferente manera, pero están acordes a las interrogantes que citamos anteriormente. Por ejemplo, Aquí tenemos los elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Son los fines. Dentro de la educación inicial, tenemos a los estudiantes, a los niños de 3 a 5 años, y tenemos que basarnos en el perfil de salida del nivel inicial. Dentro de la educación general básica y el bachillerato general unificado, tenemos lo que es la educación básica y el bachillerato en ciencias que está establecido dentro de lo que es la educación intercultural, la educación intercultural bilingüe. Y aquí los fines es llegar a tener el perfil de bachillerato ecuatoriano. Y dentro del bachillerato técnico, el perfil de bachillerato ecuatoriano y adicional a eso, el perfil de las figuras profesionales. También tenemos los bachilleratos complementarios que es el Bachillerato Técnico Productivo, que el fin de esto es llegar al perfil de las figuras profesionales. También tenemos el Bachillerato Artístico como Música, Danza y Artes Plásticas. En este caso, el fin es llegar a tener el perfil de la figura profesional, en el caso de, del profesional de la música, el profesional de la danza, el profesional de las artes plásticas. ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos en educación básica, en educación inicial, son los objetivos del subnivel y de aprendizaje. En el caso de la educación básica en bachillerato y en ciencias, en la educación intercultural, tenemos los objetivos de subnivel, los objetivos generales del área y de área por subnivel. En la educación intercultural bilingüe, tenemos los objetivos por unidad y por guía. En el bachillerato técnico, tenemos los objetivos de módulos formativos y de unidades de trabajo. En el bachillerato técnico productivo, tenemos los objetivos de módulos formativos y de unidades de trabajo, mientras que en el bachillerato artístico, tenemos los objetivos de los módulos formativos y de unidades de trabajo. En cambio, los contenidos que deben tener en la educación inicial, tenemos las destrezas que se deben llegar a tener, ¿no es cierto? En la educación intercultural, en cambio, los contenidos se basan en las, de entre, en las destrezas con criterios de desempeño en educación intercultural bilingüe, los saberes y los conocimientos, tanto para el bachillerato técnico como para el bachillerato productivo. Debemos llegar a basarnos en los contenidos procedimentales, los contenidos conceptuales y los contenidos actitudinales. Y en el bachillerato artístico, los contenidos deben ser procedimentales conceptuales y actitudinales, igual que el anterior. Mientras que las metodologías que nosotros debemos tener dentro de lo que es la educación inicial, están las experiencias de aprendizaje. En la parte de la educación básica y el bachillerato en ciencias, en el bachillerato de la educación intercultural, tenemos que deben ser las de experiencias de aprendizaje de primer grado, en, bueno, en el primer grado, en la metodología son de unidades didácticas, ya desde el segundo grado hasta el tercer curso de bachillerato. En el caso de la educación intercultural bilingüe, aquí la metodología son las unidades integradas y las guías. En la parte del bachillerato técnico eh, y del bachillerato técnico productivo y también en el bachillerato artístico se trabaja por lo que es unidades de trabajo. Los recursos, en este caso, vienen a ser los recursos propios que se van necesitando en cada una de las materias. Cada una de las materias tiene recursos propios, recursos diferentes. Y para su evaluación, dentro de lo que es la educación inicial, tenemos los indicadores de evaluación. Para la educación intercultural, tenemos los criterios e indicadores de evaluación. Para la educación intercultural bilingüe, tenemos los dominios. Para los bachilleratos técnicos y bachillerato técnico productivo. Tenemos criterios de evaluación al igual que el pa para el bachillerato artístico. Con el objetivo de llegar nosotros a utilizar un mismo lenguaje al momento de determinar los lineamientos para la planificación en los niveles de concreción meso y microcurricular, será uso de la forma general de los elementos esenciales que se proponen en la primera columna del cuadro anterior. Entonces estos son los elementos esenciales, como ustedes habían visto, son los fines, los objetivos, los contenidos, la metodología, los recursos y la evaluación. Entonces vamos a realizar un ejercicio en el que cada uno de ustedes va a reconocer dónde está trabajando y va a establecer cuáles son sus fines de, de la educación, cuáles son los objetivos que usted de, debe cumplir, los contenidos que va a dar, la metodología, qué recursos va a utilizar y la evaluación que va a realizar de un tema. Todo esto solamente de un tema, de una de las materias que está realizando. Tienen 15 minutos para poder realizar esto, tal vez en una hoja de papel o en su computadora. Y en este momento les habilito la tarea en el aula virtual. De ahí por favor copien lo que son, tienen que ver cuáles son los fines, los objetivos, los contenidos, la metodología, los recursos. Y la evaluación. Aquí está. Fines, objetivos, contenidos, metodología, recursos y evaluación. Si ¿Sí están copiando, sí. No. Ya, ya. Nada, que ya no se entonces ya les voy a habilitar hasta eso: la, la aula okay. virtual. tal vez este me podría indicar o nos podría indicar nuevamente la <coughs> eh, lo que debemos realizar tengo problemas con el internet solo escuché que hay que copiar y eso estoy haciendo pero qué tenemos que hacer con eso por ya. favor ¿me ayuda pero, dentro de este cuadrito que ustedes eh, acaba, con que acabamos de analizar vamos a hacer tal vez en una hojita o en una computadora donde a ustedes les parezca mejor eh, establecer cuál es dentro de este cuadro dónde está usted. Tal vez soy docente de parvularia, soy docente de eh, educación básica o de bachillerato en ciencias, soy docente de educación intercultural, docente de educación de bachillerato técnico. Establecer dónde estoy yo, dónde doy clases. O si da en varias en varios perfiles, establecer dentro de estos perfiles cuál es el eh, cualquiera de ellos, escoger uno. Después de eso, sa eh, saber cuáles son los fines. Bueno, esto de los fines, no. no, no le vamos a poner los fines, sino vamos a ver cuáles son los objetivos que yo estoy queriendo cumplir dentro de una materia, dentro de un tema. Después de saber cuáles son los objetivos, cuáles son los contenidos, o bueno, establecer solo un contenido que quiera enseñar yo. Dentro de ese contenido, establecer una metodología y dentro de esa metodología, saber cuáles son los recursos que yo voy a utilizar para poder enseñar y cómo voy a evaluar eso que estoy enseñando. Entonces, ¿sí? les voy a dar yo 15 minutos para que puedan hacer eso y ya les voy a habilitar en el aula. Voy a poner tarea en clase número uno. Yo les puse aquí este cuadrito porque aquí digamos está el resumen de todo lo que hay que poner. Bueno, los fines no, sino pongamos los objetivos, el contenido que voy a dar, qué metodología voy a utilizar, qué recursos necesito y cómo voy a evaluar a los estudiantes. Y también tienen que poner de igual manera en qué... ¿En qué sección, en qué parte de, 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 de son lo que ustedes están dando clases? Eh, profesor, ¿lo hacemos en cuadrito o se puede hacer así con el rombo? No, o sea, ustedes tienen que hacer eh, establecer esto en una hoja. Pueden hacer un recuadro pueden escribir el por, por poner un ejemplo en la parte superior. Soy docente de, del primer grado, de la mate, eh, del primero de bachillerato de la materia de matemáticas. El ah. objetivo educacional es tal: los ah. contenidos que voy a abordar son tales, Los la, eh, la metodología que voy a aplicar es tal metodología, eh, para ah. lo cual necesito un pizarrón y necesito una tiza, o necesito ah. conexión a internet para utilización ah. de software. Y voy a evaluarles a mis estudiantes de tal manera. Ah, bueno, profe, es que como yo no soy docente, lo estoy aprendiendo apenas, entonces por eso. Gracias. Ya. Yeah. Eh, profesor, por favor, ¿me puede ayudar en, en la plataforma en donde está habilitada para subir la tarea? Recién estoy habilitando este rato. Ahí, gracias. ¿Y la actividad que tenemos que hacer en este momento, ingeniero, podemos hacer en una hoja? Sí, de, si desean pueden hacerlo en una hoja o en la computadora. Le, le toman una fotito y le suben les voy a habilitar para fotos gracias. también. Ya, gracias. ¿Sí pueden ver en la pantalla la tarea? Sí, sí se puede ver. Ya, sí, puede ver. está habilitada para que la, la sigan desarrollando. Igual cualquier pregunta me, me la hacen. Igual si necesitan que ponga de nuevo las diapositivas, me, me dicen ponga tal diapositiva y les pongo. Entonces les pongo ahí la tarea para que quede claro qué es lo que tienen que hacer. Una preguntita, por favor. ¿En dónde tengo que mandarle la foto? En la tarea. Se llama tarea en clase número uno. Y a este rato tenemos ocho, ocho tareas. Ahí pueden mandar foto o pueden mandar documento de Word o PDF o cualquiera de los tres. Pero ahí sí no le manejo muy bien la plataforma. Hay una señorita que está, dice planificación educativa. Bajo, bajo, a dónde me voy. Pero ya le enseño, deme un segundito. No sea Marito, por favor. Ya está viendo la pantalla del aula virtual, ¿verdad? Sí, ya entré ese señor. No, pero viendo lo que yo estoy compartiendo. Sí. justo aquí al último al ya. último de donde dice etapas de planificación curricular ahí el ya. último de tarea en clase 1 ya etapas de planificación curricular ya muy amable ahí el último si ¿Sí le encontró ya le estoy buscando ya etapas de planificación curricular Tarea 1, ahí. Le Tarea hago. en clase 1. Dios mío, y ahí sí que no sé. Y de ahí, ¿qué le hago? ¿Cómo le envío? ¿Dónde, ¿Dónde dice enviar? Agregar entrega, dice. Exacto. Ahí ya no le puedo mostrar porque a mí me sale como profesor y me sale de otra forma. Ya, listo, ya le estoy llenando. Ya. Ay, Ingeniero, yo tampoco puedo enviar. ¿Qué problema le sale a usted? Yo toqué algo y me salió en PowerPoint. Toqué clase 1 y me, de PA me tocó y me salió y sale PowerPoint. No, donde dice tarea en clase 1. Ya, ya, ya veo. Por favor, ingeniero. Yo tampoco puedo ingresar. No encuentro esa ventana. Etapas de puede por favor ayudarme nuevamente en etapas de planificación. Sí, sí lo encontré. Pues, más rápido, verán. Estén en, en la parte de arriba. Aplasten la tecla que dice F3 y ahí escriban día en clase 1. y ahí le sale de, directamente. F3. Sí, F3. Ahí le, se abre el buscador. Y ahí escribe tarea en clase 1. o oh, la tecla control F cualquiera de las dos formas el F3 o control F y le sale el buscador escribiré eh, en clase 1 y le sale nomás ingeniero de pronto me puede ayudar si revisando si mi actividad ya le llegó ya les vamos a revisar ya le veo este rato Antes si llegó no vale no vale 18. ¿Qué apellido es usted? Heredia. Un H. Sí, Heredia Emerita. Sí, sí está. Y gracias, ingeniero. Ingeniero, no me sale, no puedo enviar. Compárteme la pantalla. Ingeniero, es que yo abría otro lado. Eh, Oye, compártame la pantalla para ver dónde está viendo usted. Ya. Ya, ingeniero. Ya. A ver dónde estamos. Ahí. Bórrele lo que estaba buscando. Ya. Ya. Y póngale de nuevo buscar y póngale tarea. Ya. Del enter. Ya. Enter de nuevo. A ver, no eh, póngale a actualizar. Póngale el botoncito que está al lado del, del de F5 mejor más rápido. F5 ya. Yeah. No no F5 no aplaste la tecla F5. Hay una teclita arriba que se llama F5. En la primera eh, fila de su computadora. El teclado. Solo a él aplasto. Sí, solo el F5. Ya. Me sale luz. No sale. No, no. A Salga de ahí, aplaste escape. Ah. Ya, F5 ahí. Para que se actualice de nuevo la página. Tiene que cargar de nuevo la página ahí. No le sale. Póngale en la barrita blanca abajo de donde dice WhatsApp. Ahí está una flechita media redonda. Ahí dele clic. No, no, en su WhatsApp, acá arriba, arriba, en, en la barra. No hay, ahí, ahí no. A ver, acá. Abajito de eso. No, no. Pero regreses a su página mismo, regresa a su página. Ay, Jesús, ingeniero, no puedo. Ahí Regrese donde dice curso diplomado. Así así. curso diplomado. Donde estábamos hace un rato viendo. Ya. Yeah. Ahí sí, justo abajito de donde está el WhatsApp, está una flechita. Eso ahí. Ahí debe yeah. clic. Ya. Yeah. Esperemos que se cargue la página de nuevo. Y ahí sí, mándela a buscar. Pongo control F, ¿verdad? Sí. Ahí era tarea 1. Sí, tarea. No, tarea. Bórrele el 1 de ahí. Dele enter. Ahí está, tarea en clase. Ahí sí ya le salió. Ya. Justo la que está ahí es. Esta. Sí. Ya. Es que no está Y ahí, ahí sí, póngale agregar entrega. Ya. Y ahí le mando solo la foto o, o cierro claro, lo que hice foto. para quiera ahí. Sí, la foto que de lo que hizo. Si le hizo en una hoja aparte es una foto y si es el, eh, el Word. en Word del Word. Ya. Gracias, genial. Eh, profesor puede ver si llegó el mío, Luz Corrales. Eh, deje de compartir la otra señorita. y sí, si ya voy a compartir. Eh, también este magistra, ayúdame verificando si llegó Paulina Fernández, por favor, gracias. Ya, denme un segundito. A ver, Fernández me dijo, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, Paulina Fernández sí está. El es mío es Corrales, profesor. Corrales, con seis. Ajá, Luz Adriana Corrales. Ya. Yeah. Gracias. Y nada. Ingeniero, tenga la bondad de revisar si es que llegó. ¿Apellido? Quispiars. Sí. Igual, bueno, recuerden gracias. que la primera tarea que yo les mandé en la primera clase que tuvimos era poner las fotos y esto ahora no ponen. Yo no puse la foto, pero la primera debe adjunté un documento. O sea, digo la foto. No, de... profesor, estoy tratando de mandar la, la tarea, el trabajo ahorita, pero el internet acá es bien lento, lento. Sí. Ya vamos a ver, que ya falta 48 segundos para el tiempo. Acá es lentísimo el internet, No se puede enviar. Entonces, bueno, continuemos hasta eso con la clase. Y después hacemos una pequeña revisión de unos cuatro o cinco documentos de los que han enviado ustedes. Déjenme ver dónde está. ¿Dónde está? Pues continuemos dice la planificación pues sor, disculpe que le moleste estoy ya en tarea dice subir archivos yo no sé cómo hacerlo si tengo la foto por favor me parece que ya caducó igual el tiempo de la entrega de la tarea compártame su pantalla ya le comparto ¿Y ¿Cómo le comparto? Arriba está una flechita al lado del botón salir. Ahí pone compartir pantalla. Ahí. Ahí ¿sí lo estoy compartiendo. Pero un ratito a veces se demora. No, no me sale nada. Intente de nuevo. Buenas noches, quiero enviar mi tarea y no puedo, por favor, profe. Ya estamos viendo este rato, vamos a ver de la otra compañera para que pueda revisar. Y este rato ya no ha de poder ya. porque ya caducó el tiempo. Compartir contenido. No, no de la compartir pantalla o compartir ventana. Está en la flecha, le presioné y ahí la flecha. Y ahí le sale compartir contenido. Ah, más abajo le sale modo moderador. Más abajo le sale pantalla, ventana. Y pongo pantalla. Exactamente. Y ella. Ya. Ahí estoy, por favor. Ya. Ahí, donde está, abra la fotito que, de su documento. Previamente debió haberse enviado por este. WhatsApp de alguna manera. ¿Cuál cuál es, por favor? No, ahí donde a ver, no, no veo. Sí, ahí en ese botoncito. Me sale sí subir archivo. Sí. Ay, qué pena. ¿Y dónde? ¿Y, ¿Y dónde le pongo la foto? No sé dónde tengo usted. Usted pero debe es... tener la computadora, en la computadora debe tener la foto. Sí, sí la tengo. En la foto de la tarea de hoy. Entonces ahí abra la foto de la tarea de hoy. ¡Uy! Ah, pero tengo que guardarle el documento. Claro, el documento tiene que tener ahí. O claro, o sea, si tienen ese documento, ese documento guárdele y ese oval. Es no se, se el... guárdele normalmente. No, no es necesario que le haga foto es foto porque algunas personas dijeron que iban a hacer a mano pues para esas personas eran en foto ahí guárdenle el nombre y suba ¿so vale? ley por favor estoy ahí

Ya, yeah. ahí sí está enviado. Ya, yeah, muchas gracias. Uh -huh. Bueno, ahora sí continuamos. Gracias. y nada. Ya, chao. Por la lentitud del internet. Como íbamos diciendo, la planificación curricular institucional es un componente de la planificación de la institución, ¿no es cierto? En este documento se plasman las intenciones del proyecto educativo institucional que orienta la gestión del aprendizaje. Tiene una duración mínima de cuatro años antes de ser ajustado o modificado. Bueno, su compañero al inicio nos decía que él recordaba que tenía cinco, pero según otra legislación actualmente. Tiene cuatro años de duración y dentro de esos cuatro años se puede ir ajustando, modificando, como les había dicho, es algo flexible. Y aquí debemos es, aportar tanto los docentes de los diferentes grupos, grados y cursos en el marco de lo establecido en el proyecto educativo institucional. Eh, esta legislación podemos verla en el artículo 6, numeral 1 del Acuerdo Ministerial eh, número 60A del 2016, en el que establece que la Junta Académica de cada institución educativa desarrollará la planificación curricular institucional. ¿Qué debemos de hacer para nosotros poder establecer una planificación curricular institucional? Se, la, eh, se debe construir en etapas y se realiza sobre la base de la información pedagógica generada en el diagnóstico institucional y su lógica de construcción. Entonces, primero debemos hacer un diagnóstico institucional y debemos... Hacerlo de la siguiente manera: hacemos un análisis del currículo nacional. Al analizar nosotros el currículo nacional, establecemos de qué se compone eh, las necesidades de este currículo nacional con la realidad de nosotros. Si somos una unidad educativa que tenemos bachillerato, como habíamos visto aquí, eh, educación básica y bachillerato en ciencias, o tenemos educación intercultural o tenemos educación inicial o tenemos educación intercultural bilingüe si tenemos bachillerato técnico, bachillerato técnico productivo, bachillerato artístico. Eso primero tenemos que establecer y según eso vamos analizando los componentes que nos solicitan. El día de mañana vamos a hacer un análisis del currículo nacional. Igual. Vamos a, después de hacer el análisis del currículo nacional, nosotros hacemos el análisis del diagnóstico institucional y después de tener ya el diagnóstico institucional, llegamos a hacer la delimitación de los lineamientos y ahí vamos a establecer nuestra planificación curricular institucional. entonces esto es lo que vamos a hacer nosotros del día de mañana vamos a hacer el ex, a examinar el perfil los objetivos los contenidos y la secuencia de la, eh, la secuenciación la metodología y la evaluación propuestas en el currículo nacional y ahí vamos a determinar cuáles son los aprendizajes básicos contextualizados a la institución educativa En este caso de la educación superior, en el caso de la educación superior, se analizan en cambio las normativas del CES. El día de mañana, para completar y saber eh, saber bien, vamos a hacer tanto el análisis eh, curricular del Ministerio de Educación y también vamos a hacer un pequeño análisis de las normativas del CES. Hay alguien de ustedes que trabaje en educación superior o que desee trabajar. ¿A futuro en educación superior? No, parece que no, pero bueno, a futuro igual también vamos a aprender algo de educación superior el día de mañana para que con estas herramientas, con estos conocimientos, eh, sepamos todo lo que interfiere en la educación de tercer nivel como en la educación de cuarto nivel. Mejor dicho, educación de, a, a nivel de, de bachillerato, educación básica y también educación de grado y de posgrado. Profesor, una, una pregunta. ¿Sí? La parte de educación superior, ¿no? Yo le digo porque yo, como usted también tiene otra carrera, ¿no? Y usted enseña. Quería preguntarle, ¿para educación superior es más complejo las, eh, las planificaciones? ¿O se basan de otra forma? Depende de, de la normativa de, la materia. De, de cada universidad. Como ah, le estoy diciendo, eh, la, la educación eh, a nivel de escuela, de colegio, se rige en torno a la normativa que establece el ministerio de educación, cierto? Claro, sí. Pero Ajá. en cambio, en las universidades, cada universidad tiene sus estatutos, tiene su Ajá. régimen académico. El régimen académico, claro está que se basa en el régimen eh, académico nacional, pero como existe la autonomía universitaria, cada quien tiene sus propios formatos, cada quien tiene sus propias normativas, a veces incluso interpretan la ley de diferente manera en cada oh, universidad. Por ejemplo. Es como si tuvieran un propio, un, o sea, no es lo mismo, pero como si tuvieran un PCI propio de cada universidad. Digamos, ¿no? No. Claro que sí. Digamos, claro. más o menos. Sí. Eh, por ponerles un ejemplo, en la Universidad Nacional de Chimborazo, cuando yo trabajaba ahí, se hacía una planificación eh, de clase semanal. Y se, eso se presentaba a la directora de escuela para su aprobación y se daban las clases en base a eso. Cuando trabajé en la Universidad Estatal de Bolívar, simplemente subía el sílabo y ya. No tenía ah, que el sílabo, eso es otra cosa, ¿cierto? Claro. Porque algunos se dejan por sílabo. Sí, el, el sílabo, ahí lo subía el sílabo, ah. y cada día que yo iba pasando, en el mismo sistema, yo ponía eh, qué parte del sílabo de sí. clase, y ya se iba como que completando en el mismo sistema la planificación, y aparte de revisar. Ese sílabo lo tienen que entregar antes de dar la, la clase, ¿no? o sea antes eh, No, de... el sílabo la se materia. lo entrega antes de empezar el semestre. Ah, ya, ya. Y la voz es su herramienta para poder dar las clases de todo el semestre. Ahí usted dice, vamos a ver estas unidades, en estas unidades, en la unidad 1 yo me voy a demorar 10 horas, 12 horas, 15 horas, vamos a ver estos temas. Eh, ahí se maneja bastante también lo que, bueno, y también me parece que en la en el colegio. Pero como les digo, yo, yo he trabajado solo en universidades. Entonces aquí eh, una herramienta fundamental es la taxonomía de Bloom. En base a la taxonomía de Bloom, uno ve el nivel de conocimiento que quiere transmitir al estudiante. Por ejemplo, si una materia es de introducción, entonces ahí se puede trabajar con los niveles bajos. Pero en cambio, si ya es una materia profesión, de la profesión. Se trabaja con los niveles altos, como puede ser el análisis, el, la construcción de algo. Eh, todo depende de, de, qué, de qué quiera yo enseñar y de cuánto tiempo tengo yo para enseñar. ya o sea, no es lo mismo, por ejemplo, que yo tengo una hora, dos horas para dar un tema por ponerle de, de bioseguridad. O pues sea, yo pongo... Uh, que los estudiantes conozcan de bioseguridad. Pero en cambio, si digamos que yo soy docente de, de enfermería y tengo dos horas para poder enseñarles a mis estudiantes sobre lavado de manos, entonces ahí sí pongo realizar y aplicar las técnicas de lavado de manos, porque yo sé que tranquilamente en dos horas puedo hacerles que conozcan, hacerles que realicen y que utilicen las técnicas, ¿no es cierto? Todo depende de cuánto tiempo tengo yo para enseñar, cuánto es el conocimiento que tengo que transmitir, porque digamos, si el conocimiento es demasiado grande y yo tengo pocas horas para eso, no voy a poder llegar a sintetizar, sino máximo puedo hacer que tal vez conozcan. Y eso es ah. diferente, una cosa es conocer. Y otra cosa es aplicar, realizar, sintetizar, ¿sí? Son Ay, diferentes gracias. niveles. Gracias, pues ahí, De, de nada. No. Y ahí, bueno, como lo estaba diciendo, entonces pues ahí, en cambio, cuando yo trabajé en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ahí, en cambio, me, me pedían ya la planificación de todo el semestre. Yo tenía que decir qué día del semestre, según mi horario de clases, qué, qué tema voy a enseñarles. Ayer ya se planificaba todo el semestre de, digamos que yo tenía 36 clases al semestre. Ahí yo ya establecía qué días son, qué clases tengo, qué día tengo clases de tal tema, qué día tengo laboratorio, qué día tengo evaluación, qué otro día tengo la segunda evaluación, qué día tengo ya el examen final, qué día les reviso las tareas. ¿Qué día les, les tomo el, el trabajo práctico? Ya se planificaba todo el semestre. Digo, a veces depende mucho de la institución donde uno labore. Pero de ahí la parte del, el, del currículo que, que en el, el caso de las universidades es la la creación de carreras, tanto de nivel tecnológico, de nivel universitario, de nivel de maestría o inclusive de nivel de doctorado. Se siguen diversas metodologías que están establecidas y se siguen ciertos parámetros para poder eh, hacer esto de la, de, de la planificación, de la creación de carreras, de la planificación de currículos. Inclusive hay veces que se tiene asociaciones, de, de carreras a, eh, a nivel nacional, por ejemplo la Asociación de Carreras de Enfermería la Asociación de Carreras de, de Ingeniería en Telecomunicación las Asociaciones de Ingeniería Civil ahí se va poniendo de acuerdo a nivel nacional cuáles son todos los componentes que debe tener esa carrera por ponerle... ¿Puedo pedir un favor? ¿Sí? O sea, para cultura bueno, yo le hablo de mi parte yo ingresé al curso en Maya Curricular porque yo lo que quiero es aprender a planificar en lo que se refiere a mi nivel, que es nivel primario. Yo creo que la mayoría que somos docentes eh, queremos, al menos, eh, porque incluso yo formo parte del, del consejo del técnico pedagógico, yo necesito aprender a hacer el... Eh, que usted nos está diciendo de la universidad, porque yo al menos no aspiro a la uni universidad a dar clases, pero yo sí le pido de favor que nos enseñen lo que es en lo primario. Sí, todo, verá, usted como usted lo, lo ha visto, todas las clases de hoy es en base a la normativa nacional, a la normativa del Ministerio de Educación, como usted mismo está viendo en esta diapositiva, pero también se les da unos minutos de conocimiento y de cultura general. De lo que es la aplicación en el nivel de universidad, como para que ustedes conozcan. Ahí lo que les digo, los niveles de concreción, los niveles de, de taxonomía de Bloom. Una cosa es conocer y otra cosa es aplicar. Lo que yo quiero es que ustedes aprendan es hacer un PCI. Aprendan y hagan un PCI. Pero también quiero que conozcan el, lo que es un, una planificación a nivel superior como conocimiento. O sea, como les había dicho hace un rato, una cosa es conocer y otra cosa es aplicar y diseñar. Lo que vamos a aplicar y diseñar es el PCI. Lo que vamos a conocer es más o menos cuál es la normativa en la que debería basarse si usted alguna vez alguien le pregunta o le toma como un par evaluador de, de una carrera o algo por el estilo que son cosas muy diferentes, como les dije, el llegar a sintetizar, que lo que vamos a sintetizar es un PCI, a llegar a conocer lo que eh, rige en la educación superior. Vamos, de Uno vamos a, a, a aprender todo, de lo otro solamente vamos a llegar a conocer. Por eso es lo que aquí todo se ha basado en normativa de colegios, ¿sí? Ya, muchísimas gracias, porque a mí lo que me interesa es más, o sea, como cultura general, muy bien, pero a mí lo que me es, interesa es lo que es primaria. Exactamente, es, es que es un diplomado de, de currículo, Entonces, en un diplomado de currículo luego le van a decir, pero ya seguiste el diplomado, si es de saber, aunque sea quién es el que, que rige la, la manera curricular a nivel nacional en el Ecuador, para las universidades, o sea, conocer. Entonces, usted va a decir claro. sí. ¿La normativa le emite el CES, Claro, con cultura general, sí. Exactamente, exactamente. Eso es lo que les digo, esto es cultura general, lo otro sí es, sí es como se llama eh, la, la parte propiamente dicha. Tal vez alguien tiene alguna pregunta o algo, algo de lo que hemos visto el día de hoy. parte ningún ingeniero. Entonces, como les digo, el día de mañana vamos a hacer un análisis del currículo nacional, el currículo nacional del de Ministerio de Educación, ¿sí? Y vamos a ver un poco nomás de la normativa de, de lo que es del CES, tal vez unos 5 o 10 minutos nomás de eso, y el resto vamos a pasar en lo que es el análisis del currículo. <coughs> Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, continuaremos el día de mañana. Es ingeniero, ¿me puede ayudar, por favor, con una inquietud que tengo? Sí, con mucho gusto. Eh, lo que pasa es que el día de ayer yo estuve presente en la clase, pero eh, con esto de las lluvias ha habido intermitencias con problemas del internet y yo no tengo muy claro lo que se refiere a la tarea que teníamos ayer. Eh, lo que quisiera que me ayude es, eh, si usted puede compartir su pantalla, indicarme dónde puedo buscar las grabaciones de las clases. Eh, eso por favor con la persona que su, usted se inscribió, se matriculó. Ellos ahí le asignan el técnico, le dicen, ¿sabe qué tal persona es el técnico asignado para ustedes? Y ahí él les puede solucionar porque yo en este caso no grabo las, las clases, sino lo graba el técnico y él es el que sube. Ah, ok, muy amable, gracias. Igual al mismo técnico pueden decirle si no está el subida a la grabación, pueden decirle a él, por favor, denos subiendo o por favor, mándenme el link, porque yo como le digo, yo como docente solamente les doy la clase y reviso los trabajos y todo eso. Pero de ahí la parte técnica son otras personas. Muy amable, gracias. Yep. Ya está el video en la plataforma. Eh. Compañera, ¿será que tal vez eh, tiene la gentileza de compartirme el link? Porque yo lo estoy buscando y no puedo, o sea, todavía no domino. ¿Será que me ayuda, por favor? Y ya le envío, ya le comparto al, al WhatsApp. Gracias. gracias. Bueno, que tengan una excelente noche. Hasta el día de mañana. Muchas gracias. Hasta Adiós. mañana Adiós, con todos, gracias. Hasta mañana Adiós. con todos. Adiós. 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 Hasta mañana, compañeros.